Silenzio! Estamos tutti? Bene. Questo mio plan marcherà l'inizio di una nuova era. La era Corvino. Grazie a mio intelletto superiore, azzotaré lo stimiento della società occidentale. Tutto il mundo caerà a nuestro pies supplicando misericordia. Otra vez va a reponer verano a Chule? No, Merloci. Questa vez será migliore. Pero para conseguir presupuesti, habrá que privar al mundo de aquello sin lo cual no podrán vivir. Será el sabotaje más sonado que mai se haya realizado. ¿Hacer caer la bolsa? ¿Atentar contra los Estados Unidos? ¡No! ¡Dejaremos a la sociedad sin fútbol! ¡Es usted un genio! Y dígame, capo, ¿no será peligroso? Para nada. Todo el plan está detallado al milímetro. Una vez consigamos el dinero de este sabotaje, pondremos en marcha el mío plan maléfico. Y nadie podrá conseguir detenernos. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué? No, que qué miedo si alguien nos detiene y el plan se va al garito. ¡Y tío, tío ayudante! ¿Quiénes serían tan tontos de interponerse en el camino del gran, del todopoderoso Vito Corvino? ¡Mortadelo! ¡Rápido! ¿Dónde se ha metido? Tenemos que encontrarnos con un enlace en la puerta del estadio en 15 minutos. ¡Caramba! No sabía que Mortadelo tuviera un despacho particular. Estará dentro. Vamos allá. ¡Ay! Jefe, ¿a qué no sabe? Para causarle más impresión a las visitas, he simulado que yo también tengo un despacho. ¡Jefe! ¿Por casualidad ha abierto usted esta puerta? ¡Sí! Y ahora mismo subo a darle yo despacho. Cuando le pille, le mato. ¡Mortadelo, le mato! Ya hemos llegado al punto de encuentro con nuestro enlace Mortadelo. Vaya usted a saber qué misión tendremos que realizar. Eso del enlace suena bien, jefe. A ver si nos enlazamos con algún agente especial. ¿Usted me entiende, jefe? Diga que sí, Mortadelo. Una belleza exótica oriental. ¡Yujú, chicos! ¡El bacterio! ¿Belleza exótica oriental? Más bien diría yo a defeso ibérico. Veo que han llegado sano y salvo al punto de encuentro. ¿Se han asegurado que no les seguía nadie? A diferencia de otros agentes como 007, nosotros no tenemos fans enloquecidas. ¿Qué más quisiéramos?
No, nadie. ¡Estupendo! Por cierto, Bacterio, usted haciendo de enlace, qué raro, ¿no? Sí, verán, viajé aquí con la selección cedido por nuestra organización, la TIA, en calidad de asistente médico. Ya saben que aparte de científico soy médico titulado, cirujano y suministrador de aspirinas infantiles. Ah, con que usted es el culpable de la deforestación del Amazonas. ¿Cómo dice? Los árboles, la madera, para ataúdes, ya saben. Muy gracioso. Pues al llegar al estadio, el entrenador me pidió que preparara una bebida isotónica para los jugadores, para que cogieran fuerza, para que le levantaran los ánimos. Vaya por Dios. ¿Y a qué hora es el entierro? Y bueno, hubo un leve fallo técnico, y en vez de levantarles el ánimo, ahora toda la selección tiene una depresión de caballo. Y, como soy un profesional, pues presenté mi dimisión diplomáticamente. Ya, o sea que el entrenador le dio la patada y amenazó con cortarle las barbas como volviera a aparecer por el estadio. Ah, sí. Es usted un manazas, un asno. ¿A quién se le ocurre? Ya me ha hecho perder la porra con mis amiguetes del bar. Yo que había apostado por la selección... Bueno, el caso es que ha surgido un contratiempo. ¿Conocen al mafioso Vito Corvino y su banda? Son más conocidos como los bomberos. ¿Les suena? ¿Los bomberos? ¿Los de la manguera? ¡Calle, animal! Vito Corvino es ese famoso criminal italiano que se dedica a poner bombas por todos los sitios como si plantara geranios y luego chantajea, ¿verdad? Exacto. Pues ha minado el estadio de bombas para sabotear el Mundial y exigen 350 euros con 50 céntimos. O si no, dentro de 5 horas las bombas explotarán. ¿350 euros con 50 céntimos? Vaya birria de chantaje. Al parecer con esto del cambio del euro se han hecho un lío. ¿Cómo se nota que aún no dominan la nueva moneda? Tiene gracia, ¿verdad? Más que este juego. Ustedes serán los encargados de localizar las bombas y tendrán que entregármelas una por una a mí para que yo pueda desactivarlas antes de 5 horas. Eso sí, una vez hayan localizado la bomba, tendrán que usar uno de mis inventos, el desbombizador. Localicen la bomba, usen el desbombizador con ella y cójanla. De lo contrario, la bomba podría estallar en sus propias narices. Que Dios nos coja confesados. Un invento suyo. ¿Qué pasa? ¿Tienen algo en contra de mis inventos? ¿Algo en contra? ¿No se acuerda de lo que nos hizo pasar su telefruski? El telefruski y el sulfato atómico. Lo del telefruski fue culpa suya. Apretó el botón antes de que yo sintonizara el destino. Y en cuanto al sulfato atómico, menos guasa. Algún día se reconocerán sus méritos. Ande, calle y denos ese invento diabólico. El súper se los dará en persona. Está en la parte de atrás del estadio. Allí les espera el súper que les dará más información sobre la misión. Y aprovechen que hoy es jornada de puertas abiertas en el estadio. Entrada gratis, ya saben. ¿Cómo se nota que ya han amortizado de sobra los mundiales, eh? Ya oído, Mortadelo. Pongámonos manos a la obra. Recuerden, localicen la bomba, usen el desbombizador con ella y tráiganmela para que la desactive. Y si necesitan de mi ayuda para que les fabrique algún que otro invento, no duden en pedírmelo. Con una soga nos basta para suicidarnos, socabestro. El causante de que toda la selección española tenga una depresión de caballo. ¿Está seguro que podrá desactivar las bombas? Por supuesto. Si por algo se caracteriza la banda de Vito Corvino, es que no son unos lumbreras en tecnología. Sus bombas son mortíferas, pero bastante... cutres, por así decirlo. Usted tranquilo, que yo me encargo de todo. ¿Podría fabricarme algo que me ayude en la misión? Por supuesto. ¿Qué quiere? Ahora mismo no sé qué decirle, no caigo. Pues piénselo y no dude en decírmelo. Vende todo lo vendible que tenga que ver con el fútbol. Chapas, banderitas y hasta botellas de champán. Este se deja caer en un botellón y se forra. ¡Champán! ¡Champán para celebrar las victorias de su equipo favorito! ¿Quiere una botella? No, gracias, no bebo. Estoy de servicio. Pues cuando acabe el servicio, ya sabe,
Por una moneda podrá celebrar la victoria de su equipo bebiendo champán. ¡Champán! ¡Champán para celebrar las victorias de su equipo favorito! ¿Quiere una botella? No, gracias, no bebo. Estoy de servicio. Pues cuando acabe el servicio, ya sabe, por una moneda podrá celebrar la victoria de su equipo bebiendo champán. Aparte de que no alcanzo, no quiero. Perdón, ¿tiene servicio de internet? Sí, pero en estos momentos no puedo conectar. No sé por qué, pero vaya la conexión. Creo que está estropeado. Pues qué mal. Sí, pero es raro. Quien sponsoriza la conexión a internet es una compañía española y bastante buena, me han dicho. Ah, bueno, entonces no se preocupe, va como tiene que ir, o sea, mal. ¿Lo decía por algo? Si es para enviar un mensaje o un documento, tengo servicio de fax. Déjelo, es igual. Era para echarle un vistazo a www.mortadeloyfilemon.com. ¡Viva la publicidad descarada! ¡Man que pierda! Las medidas de seguridad del estadio son buenas. Por supuesto, señor. Contamos con un guardia jurado especializado en karate, jiu-jitsu, licenciado en golpes, patadas y con un máster del universo en defensa personal. La única pega es que solo puede estar en un sitio a la vez, no en todos. Y ahora lo tenemos como guardaespaldas del presidente de la federación, el señor Billy Bill. ¿Solo una persona? Pues vaya medidas de seguridad. Tenga en cuenta que también hemos instalado un sistema antirrobo muy eficaz. ¿De qué se trata? Pues de unas cajas de seguridad. Usted mete todos sus objetos personales allí y así, si le roban, no podrá robarle nada, ya que no lleva los objetos encima. ¿Qué le parece? Efectivo. Cutre, pero efectivo. ¿Me puede dar alguna llave? Es que estoy en misión especial. Mi superior está aquí dentro del estadio. Ah, sí. Esa cosa con bigote. Lo conozco. No puedo darle todas las llaves, pero dígame el número de caja que quiere y yo se la daré. Quiero la llave de una de las cajas de seguridad. ¿Qué llave desea? Pues no me he decidido aún. Cuando se decida, vuélvamelo a preguntar. Gracias por la información. ¿Qué hace que no está viendo el partido? Pues debería. El partido de hoy es importante para mí. Pero estoy aquí abajo para ver si puedo cazar a algún jugador y conseguir que me firme un autógrafo. Ah, usted es como una de esas adolescentes que van detrás de Alejandro Sanz, ¿no? Para nada. Sepa usted que soy uno de los mayores coleccionistas de autógrafos de todo el mundo. Imagínese, tengo hasta el del doctor que le hizo el antidoping a Guardiola. Me voy. Está estropeado. Da línea ni conecta. Me juego lo que sea que el servicio técnico es español. Parece que es el único que se esfuerza en todo el estadio. No, no merece la pena. No hace falta. En este juego no hay que hablarle a un esqueleto para que te dé un objeto. No es como otros juegos. ¿Qué tal va la cosa, doctor? Silencio. Estoy intentando hacer la prueba antidoping al jugador Banquillez, pero está hecho un manojo de nervios. Y a este paso el análisis lo tendrá que realizar mi hijo. Ah, ¿también es doctor? No, aún no ha nacido. Era un chiste, ¿sabe? ¿No lo ha pillado? Pues no. Y ahora déjeme a ver si Banquillez se concentra, el pobre. No veo nada en especial.
Gracias por haber curado el resfriado a nuestras vacas. Atentamente, los vecinos de Villarriba de Osaka. Gracias por haber curado el resfriado a nuestras vacas. Atentamente, los vecinos de Villarriba de Osaka. Es como yo, le ponen nervioso a los médicos. ¿Está usted chuflan? Estoy atemorizado, asustado, siento terror, espanto y pavor. Ni que hubiera pasado usted una noche en la mansión Hoover. Es que estos análisis antidoping me ponen de los nervios. Tengo más miedo que el niño del sexto sentido. Ya ve, lo único que tengo que hacer es llenar un botecito con 4 gotitas, pero es que no puedo. Si quiere le imito algunos sonidos, a mi abuelo le daba resultado. Pruebe, que por intentarlo que no quede. ¿Y bien? Nada de nada. Pero le daré un consejo. Si realizan un concurso de imitaciones de monos en celo, concurse. Ganará el primer premio. Soy yo, Filemón Pi. 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 No hace falta, en este juego no hay que hablarle a un esqueleto para que te dé un objeto. No es como otros juegos. ¿A qué viene? ¿A molestar? No estoy pa' nadie, bastante tengo con lo de mi equipo. Esto es los vestuarios, ¿verdad? Sí, pero están ocupados por 10 jugadores que lloran más que David Bustamante viendo Eduardo Manos Tijeras, ¿estamos? Así que largo de aquí, que no está el horno pa' bollos. Supongo que jugará el crack Paguiño hoy. ¿Paguiño? No me hable de ese merluzo, no me hable. Quiere cobrar más que sus compañeros y no solo eso. El muy cabezón se empeña en no jugar si no se le sube la cifra de su contrato en 2 ceros más. No te... ¿Quién se ha creído que es para dejar a España así, en la estacada? Pues el mejor jugador de la selección, amigo. Eso no tiene que ver. Dio su palabra de jugar y ahora nos ha traicionado por su avaricia. Lástima que los jugadores estén deseando que entre en el campo, si no le daba de boinazos hasta que se le cayera el pelo estropajo ese que tiene. Buena melena tienes. No como usted, merluzo. Oiga, que yo no le he faltado. Exacto, más bien me ha sobrado. Así que largo que estoy ocupado, ¿estamos? Nada, que siga con lo suyo. Creo que lo he visto en algún sitio. Déjeme entrar en nombre de la tía. Mire, me da igual lo que diga un pariente suyo. Aquí no entra nadie y punto. Me voy de aquí. Eso, despeje la zona. Los alicates. En este almacén hay de todo. No, yo no puedo coger alicates. Es por el trauma aquel que sufrí de niño, ya sabes. No serviría ni para utilizarlo de topper en una mesa que cojeara. Me llevaré uno.
una cornisa. No puede abrirse, está encasquillada. Vaya, otro puzzle. Una máquina recreativa de esas. No es buen momento. Tengo que encontrar todas las bombas. Un vaso de cerveza y rápido, que tengo el gaznate seco. ¿Cerveza? Ojalá pudiera, amigo, pero aquí solo servimos zumos. Órdenes de los de arriba, ¿sabe? Pues me ha fastidiado, oiga, yo que quería un vaso de cerveza. Lo único que puedo darle es el vaso. Aquí tiene. Ya hago bastante por usted. Tipo de plástico. ¿Puede hacerme una demostración con la coctelera? ¿Con qué? ¿Con zumos? Si tuviera todos los ingredientes de uno de mis cócteles, aún... Tiene que ser muy bueno haciendo cócteles, ¿verdad? El mejor. Y tengo varias especialidades en cócteles, como por ejemplo el balón mágico, hecho con lima, piña en almíbar y los chumbos. Luego también tengo el rival pequeño, realizado con sirope, anís del gorila y colillas. Luego está el espeja borrachos, con tequila, tinta, aceite de ricino y jugo de cactus. Pero mi especialidad es el quita nervios. Lo hago con whisky, plátano, gaseosa y champaña. Y es un tónico que relaja a cualquiera. Vamos, que soy todo un artista y aquí me tiene, haciendo el primo del primo de Sumosol. ¿Puede hacerme una demostración con la coctelera? ¿Con qué? ¿Con zumos? Si tuviera todos los ingredientes de uno de mis cócteles... Tiene que ser muy bueno haciendo cócteles. El mejor. Y te... Adiós, monsieur. Monsieur, no toque eso, por favor. Solamente puedo usarlo yo. Estaba probando que estuviera todo en orden. Botón izquierdo, examinar, y botón derecho, usar. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Nada, cosas mías. Cierre de seguridad. Imposible abrirla. Tiene un cierre de seguridad. Prohibido llevarse las normas. Esta gente se las sabe todas. Cerrada. Lógico. Cerrada. Lógico. Apuesto uno de los dos pelos que me quedan que dentro de una de las taquillas está la bomba. Ahora toca saber en cuál. Cerrada. Lógico.
Nervioso por el partido, ¿eh? ¿Por el partido? Ojalá fuera eso. Mire, tengo que hacer un análisis de orina para la maldita prueba de antidoping. Y a mí estas cosas siempre me han puesto de los nervios. Es superior a mí. Entiendo. Se pone nervioso por hacer un pequeño pir delante del doctor. No, es por el doctor. Es que si en un remoto caso el análisis diera positivo sería mi ruina. Con esto no quiero decir que haya tomado nada. Yo soy un jugador muy decente. Pero es que me mentalizo que pueda dar positivo y... se me cierra el grifo, con perdón. Muy sutil. ¿Ha probado a beber mucha agua? Sí. Con todo el agua que he bebido hoy podrían rodar la segunda parte de Waterworld. He probado con grabaciones del sonido de un río, de las olas del mar, y me he tragado 3 veces la película de la playa del DiCaprio ese, pero nada. Nervioso por el partido, ¿eh? ¿Por el partido? Entiendo. No, es por el... Muy sutil. Sí. Con todo el agua que he bebido hoy podría... Doctor. ¿Quiere contarme un chiste? No, para nada. Como he dicho, doctor, ya creía que iba a martirizarme con un chiste de médicos. Pero bueno, no me moleste al jugador, que bastante tiene con intentar hacer el análisis antidoping. Ande y no moleste. ¿Qué quiere? Ojito conmigo que no estoy pa' broma. ¡Que me alegre, dice! Mire, déjese de pamplinas. No solo me veo obligado a animar a mi selección a que salgan al campo como una instalación, como dicen en mi pueblo, solo porque un inútil ha dejado al equipo más deprimido que Marco en el Día de la Madre, sino que también tengo que convencer a ese pedazo de vago pesetero para que vuelva al equipo. ¿Estamos? ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? ¿Eh? ¿Lo ves tú por aquí? Pues entonces... más le vale que vuelva. Es el mejor jugador que tengo y el único que podría sacarme de este lío. Subiría la moral de mi gente, ¿sabe? Así que no me diga que me alegre, que estoy que me subo por las paredes. ¿Estamos o no estamos? No diga eso, que parecería la versión pitufo de Spiderman. Bueno, ¿desea algo o qué? Oiga, ¿usted siempre tiene esa cara de perros? El cargo de entrenador estresa mucho, es muy duro. Pero claro, inútiles como usted no saben de la importancia y la responsabilidad de un entrenador de la selección. No le recomendaría este trabajo a nadie, ¿estamos? Dígaste que no. Eso de ir siempre trajeado, cobrar millones y dar órdenes sin moverse del banquillo tiene que ser de lo más duro. ¿Algo más o debo perder todo el día con usted? Me voy, pero alegre esa cara. Recuerde, la vida es bella. Esa película ya la he visto. Adiós. Pobrecillo, está hecho una birria. Sí, para soplar estoy yo ahora. Cogeré uno. Rayos, está muy oxidada, no la puedo abrir. No me merece la pena. Me suena de algo este tipo. Qué trabajo más duro el suyo, ¿eh? Pues sí, ha acertado. Todo el día ahí de pie, parado, sin hacer nada. Tenga cuidado, no se vaya a hornear. Menos guasa, oiga. Que no sabe usted cómo me las gasto. Un momento, ¿no le he visto yo a usted en algún otro sitio? No creo. Ahora caigo.
¿No tuvimos una conversación bastante movidita en Moscú? ¿Dónde? Sí, sí. En la sexta secta, Operación Moscú. Una aventura de Zeta Games y el Cachofa Soft, aún disponible por la módica cantidad de 18 euros en tiendas de informática, centros comerciales y kioscos. ¿Pero qué dice? Lo siento, es que como aquí pagan poco, me saco un sobresueldo haciendo publicidad, ¿sabes? ¿Qué está vigilando? Humbert Gordo, el nuevo presidente de la Federación Española. Tengo órdenes de que nadie entre. ¿Y qué pasa si entro? Pues que me obligará a retorcerle el pescuezo hasta que me canse. Y tengo aguante, oiga. No soy de los que se cansan enseguida. Estoy entrenado para ello. O sea, que no puede entrar. Buena deducción, Sherlock. ¿Cómo lo has sabido? Listo, que es uno. Que lo vigile usted bien. ¿A dónde cree que va? Es que hoy he comido habichuelas y... Esta puerta no da a ningún lavabo público, así que ya puede ir alejándose de ella. Si no, me veré obligado a llamar a seguridad. ¿Pero usted no es de seguridad? No. Yo soy el que rompe las piernas y destroza los dientes a que no se abrirá esta puerta. Bueno, pues ahora no entro. ¡Ea, por borde! Siempre hay hinchas en este tipo de cosas. Deduzco que a usted le gusta el fútbol. ¿Cómo lo ha sabido usted? Es que tengo un sexto sentido, ¿sabe? Pues sí, me encanta todo lo relacionado con el fútbol. He esperado 4 años para poder asistir a este mundial. No solo para ver los partidos, sino por mi verdadera afición. ¿De qué se trata? Colecciono autógrafos de personajes relacionados con este noble deporte. Desde jugadores, directivos, entrenadores, camilleros, periodistas... ¿Y tiene muchos? Cientos, miles, los tengo casi todos, pero siempre hay algún jugador o directivo que se resiste. Como Banquillez, el delantero de la selección argentina. Un tipo que jamás ha firmado un autógrafo. Pero bueno, yo estoy aquí para ver si hay suerte, ¿quién sabe? Pues sí que sabe usted del tema, está hecho todo un friki. ¿Usted que sabe tanto del tema, me puede responder a unas preguntas? Sí, claro, adelante. ¿Por qué en los informativos el presentador siempre hace una pequeña tertulia con el de los deportes? No me había parado a pensar en eso, pero tiene usted razón. ¿Y por qué no hace lo mismo con el hombre del tiempo? ¿Lo tiene marginado o qué? ¿Por qué cuando un jugador sale del campo jadeando la entrevista? Cierto, ¿qué esperan? ¿Respuestas coherentes? Bastante tiene el pobre con vocalizar, que no se le entiende nada. ¿Por qué todos los jugadores siempre dicen lo mismo? Se refiere a cosas como, no hay rival pequeño, el fútbol es así y el ya clásico, bueno, si no... Pues una de dos, o tienen menos vocabulario que el Pikachu ese o les escriben la respuesta. Sí, es todo un expediente X. Ahora no se me ocurre nada. ¿Puede darme información? Sí, claro. ¿Qué clase de información? Pues a qué hora sale de aquí, su número de teléfono, si le apetece tomar una copichuela luego... Lo siento, señor. Esa información solo puedo dársela a una persona. A mi novio. Solo puedo darle información referente a mi trabajo. Está bien. Diga. Pues verá. Mi trabajo consiste en contestar llamadas, pasarlas a quien corresponda... Me encargo de dar información general por el megáfono y también me ocupo de entregar las llaves de las cajas de seguridad a sus dueños. Pero claro, antes de dar una llave de seguridad, me tengo que asegurar de que se la doy a su legítimo dueño. Este me tiene que presentar el recibo de su caja, su DNI, un trozo de genoma, análisis de sangre y orina y una autorización de sus padres si es menor de edad. ¿Y a mí me daría una llave? Sepa usted que soy agente de la TIA y estoy aquí en misión secreta. ¿Qué misión? No se la digo, ya le he dicho que es secreta. ¡Qué bien! ¡Un agente secreto como James Bond! Más bien como Anacleto, agente secreto. Pero vamos, me daría la llave, ¿no? Por supuesto. Usted dígame el número de caja de seguridad que quiere y le daré la llave. Siempre quise ser una chica Bond. ¿Chica Bond? No sé, pero chica Bon sí que lo es usted. Y un rato. ¡Champán!
Champán para celebrar las victorias de su equipo favorito. ¿Quiere una botella? Si es gratis, sí. ¿De gratis? Andesino quiere, ya sabe, largo y deje paso a los demás clientes. ¿Clientes? Yo no veo a nadie. Ya verá cuando acabe el partido si tengo clientes o no. Es una máquina recreativa de esas. No quiero ponerme ahora a jugar. Batman, no confundir con el hombre murciélago. ¿Qué puede servirme? Zumos, solo zumos. Yo todo un barman especializado en cócteles sirviendo zumitos solo porque el comité prohíbe las bebidas alcohólicas en el estadio. Ni que estuviéramos durante la ley seca. ¿Es usted muy bueno con los cócteles? El mejor. Y tengo varias especialidades en cócteles, como por ejemplo el balón mágico. Hecho con lima, piña en almíbar e higos chumbos. Luego también tengo el rival pequeño, realizado con sirope, anís del gorila y colillas. Luego está el despeja borrachos, con tequila, tinta, aceite de ricino y jugo de cactus. Pero mi especialidad es el quita nervios. Lo hago con whisky, plátano, gaseosa y champaña, y es un tónico que relaja a cualquiera. Vamos, que soy todo un artista y aquí me tiene, haciendo el primo del primo de Zumosol. ¿Puede hacerme una demostración de su arte con la coctelera? ¿Con qué? ¿Con zumos? Si tuviera todos los ingredientes de uno de mis cócteles, aún. Le dejo. No sé lo que dice. El que sabe idiomas es el jefe. ¿Para qué querría llevarme eso? Una de las bombas está ahí, lo presiento. Pero en esta de aquí... Una de las bombas está ahí, lo presiento. Pero en esta de aquí... Una de las bombas está ahí, lo presiento. Pero en esta de aquí... Está cerrada con llave. Tendré que conseguir la llave. No sé lo que dice. El que sabe idiomas es el jefe. ¿Para qué querría llevarme eso? No se abre. Está cerrada. Parece que esa cosa de ahí abajo la abre. Oiga, despierte, ¿eh? Nada, ni caso. Hola. Hola. No contesta. Los mejores momentos de Operación Truño. ¡Ey! ¡Qué pervertidos! ¿Tanto aparato para preguntarle obviedades a un jugador? ¿Qué hace ahí en la tele? Pues me estaban haciendo una entrevista. Bueno, sí, no, pero parece que se cortó la conexión con el locutor. Sí, sí, será eso. Y bien, ¿qué estaba contando a las cámaras? Pues mis problemas con el míster, que no quiere renovar mi contrato. Vamos, que no quiere firmarlo. Ya sé que el fútbol es así, pero ¿qué le cuesta?
No entiendo por qué que pide 4 milloncejos de euros tenga que negarse a firmarlo. Bueno, sí, ¿no? No sé, usted sabrá. Pues eso, que no me moveré de donde estoy hasta que reciba el contrato. Yo sé lo importante que soy para el equipo y también sé que de una manera u otra el señor Camacho aceptará mis condiciones y firmará. Pues espere sentado, porque Camacho tiene una pinta de no dar su brazo a torcer. Me da igual. Tengo aquí un fax. Hasta que no vea salir de aquí un papelito con 2 firmitas, una del presidente de la federación y otra del entrenador, no jugaré. Así de claro. ¿Paquiño? ¿Y cómo juega usted la selección española siendo brasileño? No, soy de Albacete. Pero no es lo mismo ver en un contrato Felipe Gómez que Paquiño, ¿comprende? Eso le da nivel. Creen que soy brasileño y sube mi cotización. Hay que pensar en todo, amigo. Que el fútbol es así, no hay rival pequeño. Vaya, qué ingenioso. Yo que pensaba que todos los futbolistas solo tenían una neurona. ¡Qué va! Tenemos más, por lo menos 2. Saludos y buenas noches. Pobrecillo, no me extraña que se haya quedado dormido con tantas respuestas tipo. El fútbol es así, o no hay rival pequeño. Oiga, despierte, ¿eh? Nada, ni caso. Paquiño, el crack de la selección. Le estaban haciendo una entrevista vía satélite. Vamos, diga todo lo que sepa. Todo lo que sepa. ¡Ay, que confiese! Ave María Purísima. Nada, que no hay manera. ¿Y ese tipo de ahí? Lo cogimos con las manos en la masa cuando estaba a punto de poner otra bomba. Es un miembro de la banda de Vito Corvino, el desalmado que ha ordenado poner todas las bombas en el estadio. Y aquí me tiene, intentando que suelte todo lo que sabe. Pero no hay manera. Es un tipo muy duro, entrenado para cerrar la boca en estas ocasiones. Hagan algo, que como siga así me subirá la tensión. ¿Y ese tipo de ahí? Lo cogimos. Esa foca mostachuda es el Supe. ¿Qué ha dicho? Que necesitaremos mucha ayuda, señor Supe. Pues no pierda el tiempo y encuentre esas bombas. Gaseosa. Como beba morro, me pongo perdido. Como beba morro, me pongo perdido. Es el invento diabólico ese del bacterio para inutilizar las bombas. Dios nos coja confesados. No tiene ninguna cinta dentro. ¿Cómo? Pero oigan, esto no, por favor, esto no. Silencio, silencio, que ahora cantará Bustamante. Confesaré. Diré todo lo que sepa, pero por favor, apague eso. Está bien, pero porque lo digo yo, no porque... ¿Por qué? ¿Por qué son tan crueles? Este no ve el partido hoy. Cuenta todo lo que sepa, rufián. Sí, sí, pero por favor, no me martiricéis más. Se han colocado 4 bombas. Una en un despacho que no recuerdo. Otra en las cajas de seguridad. Una tercera en los vestuarios. Y la última en la sala de trofeos. ¡Qué crueles son!
Cuenta todo lo que sepas, rufián. Sí, sí, pero por favor, no me martiricéis más. Se han colocado 4 bombas. Una en un despacho que no recuerdo. Otra en las cajas de seguridad. Una tercera en los vestuarios. Y la última en la sala de trofeos. ¡Qué crueles! Volveré. Esa foca mostachuda es el Supe. ¿Qué ha dicho? Que necesitaremos mucha ayuda, señor Supe. Pues no pierda el tiempo y encuentre esas bombas. ¿Más relajado, señor Supe? En cuanto esté la última bomba desactivada, se lo diré. Si tuviera un parchís encima, sería un videojuego. Está conectado al vídeo ese. Es una pantalla de esas modernas, sin botones ni nada. ¡Qué diseño, merluzo! ¿Cómo se nota quién cobra más que uno, eh? No es mío, Mastuerzo. ¿Acaso se cree que pagaría un dineral por un televisor así? Entonces es verdad lo que dice el jefe. ¿Qué dice? Que es usted un miserable y un ruin. ¿Miembro de la banda por el estadio? Ninguno. Nadie ha sido tan primo como yo como para dejarse atrapar. Han huido a Roma. Tal vez alguien les esté ocultando, puesto que estamos en orden de búsqueda y captura también en nuestra città. El señor Corvino pensaba que ocultándonos en nuestra misma città, la Interpol, el FBI, la DIA y la Guardia Civil de Barbate pasarían por alto que estuviéramos refugiados en nuestra propia città. No sé qué preguntarle más, pero quieto ahí, no se mueva. Ojalá pudiera moverme y vería lo que es bueno. ¿Alguna novedad? La selección española se clasificó ayer. A ver si en el partido de hoy también hay suerte. Digo sobre el tipo que ha capturado. Pues ha estado todo el rato callado. Aunque pruebe a preguntarle algo y aproveche que está cantarín. Tendría que haber hecho testamento. Demasiado tarde. No hace falta. No creo que sea buena idea. Soy yo, Filemón P. Creo que sea buena idea.
A mi nombre es en la coctelera. No, no merece la pena. No, no merece la pena. No. No hace falta. No creo que sea buena idea. Mi jefe, ¿qué cara de estresado tiene el pobre? No creo que sea buena idea. No, no merece la pena. ¿A qué viene? ¿A molestar? No estoy para nadie. Bastante tengo con lo de mi equipo. Esto es los vestuarios, ¿verdad? Sí, pero están ocupados por 10 jugadores que lloran más que David Bustamante viendo Eduardo Manos Tijeras. ¿Estamos? Así que largo de aquí. Que no está el horno para bollos. Nada, que siga con lo suyo. El causante de que toda la selección española tenga una depresión de caballo. ¿Podría fabricarme algo que me ayude en la misión? Por supuesto, ¿qué quiere? ¿Un detector de bombas, tal vez? Tal vez sí. De acuerdo. Pero necesito dos elementos. Un imán iría bien para polarizar la bomba y algo que dé bastante corriente para simular un efecto disuasorio diarreico. Sí, tráigame esas dos cosas y yo le fabricaré el detector de bombas. El causante de que toda la selección española tenga una... Estupendo. Esto me irá bien para construir el detector de bombas. Estupendo. Esto me irá bien para construir el detector de bombas. No, no merece la pena. No. El caos. No hace falta.